Queridos hermanos, en esta difícil página del Evangelio, Cristo se dirige a estos escépticos de entonces y de siempre que ponían en duda la supervivencia del alma, la resurrección de la carne, como si todo volviera a la nada. También nosotros sentimos brotar a veces en nuestro interior esta desazón, este desánimo, como si todo volviera a la nada. Pero Cristo Jesús levanta su voz poderosa y compara el tiempo, el siglo, el eón presente con el siglo futuro. Vale la pena cuando Cristo habla de esto. Dice Tomás de Aquino, como se compara el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, cosa que más o menos clara tenemos, se compara la situación actual con la patria, con la vida eterna, tema que tenemos más que olvidado. Y la diferencia fundamental entre este siglo, este gran periodo de tiempo, este eón y el futuro, está sobre todo en la presencia de la muerte en esta tierra. La muerte y la sucesión del tiempo. Cristo Jesús nos dice que en la vida futura, en el siglo futuro, no habrá muerte. Los que sean hechos dignos, voz pasiva, Dios los hace dignos, los que sean hechos dignos de heredar, es como una herencia de aquel siglo, el siglo de la resurrección, el siglo de los hijos de Dios, con mayúsculas, no pueden morir. Son como los ángeles, isangeli, hijos de Dios, hijos de la resurrección, repite Cristo, máximo énfasis. San Agustín, con su genio habitual, lo compara al lenguaje humano también. El lenguaje en esta tierra es por sucesión de sílabas, de minutos, para poder transmitir una sola idea. En cambio, en la vida eterna, en la patria, hay un solo verbo, todo simultáneo, perfecto y acabado. Ya no hay sucesión de sílabas, ni de tiempo, ni de una generación después de la otra, de modo que haya que engendrar. En cuanto a la prueba que Jesús da a los saduceos, es sacada del libro del Éxodo, en el capítulo 3. En el episodio de la zarza, que es el episodio del ser con mayúsculas de Dios, del ser que no se consume, del ser indeficiente, del ser que es vida, se identifica con la vida. La vida es el ser de los entes inteligentes y amantes. Tiene un ser que no se consume. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el idioma antiguo, imitado por San Lucas, haciendo violencia al griego, se dice Dios Abraham, Dios Isaac,
Dios Jacob, pegadas las palabras, tan unidas están por la amistad íntima, que no pueden sino vivir. Ser, en ese ser con mayúsculas, y vivir. No pueden sino vivir, porque están pegados, unidos, en la unión, en la deificación. Entonces no es Dios de muertos, sino de vivos. Todo el Antiguo Testamento era un alegato permanente contra la idolatría, contra los dioses muertos, y la defensa gloriosa del Dios vivo, junto al cual no se puede sino vivir, vivir en la esperanza de la resurrección. Esto estaba larvado incluso en el Antiguo Testamento. Por eso el coro de los fariseos concluye: bellamente has dicho, maestro. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dice bellamente San Juan Crisóstomo, nombra solamente a tres, según la costumbre de los amantes, que prefieren un puñado de nombres, no para excluir a otros, nos ama a todos como los amó a ellos, pero le gusta pronunciar nombres propios para insertar ahí a todos los que quieren pertenecer a la raza del Mesías, a la espera del Mesías, en su primera venida en el Antiguo Testamento, en su segunda, en nuestras vidas. No dice el Dios del cielo y de la tierra, el Dios de las constelaciones, dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, personajes humildes, incluso con sus manchas importantes. Pero no importa, la promesa divina estaba hecha a ellos, la predestinación en la espera de un Mesías de carne, verdadero hombre y verdadero Dios, el único capaz de salvarnos de la muerte. Pidámosle a Él que opere este milagro maravilloso, el tránsito de la sucesión imperfecta de sílabas y de tiempos al verbo puro de Dios, y del siglo poblado por la muerte a aquel que Él nos tiene preparados con la exclusión definitiva de la misma en la vida pura de Dios. Ponemos de pie.